Libra, se terminó septiembre y estamos entrando en el magnífico mes de octubre. Y en este mes que pasa, pues se festeja el cumpleaños de Libra. Y por supuesto, ya tuviste tu pastel al principio de este video para que luego no digan que me olvido. Este mes es cumpleaños de Libra y también de muchísimos escorpiones de primer decanato. Y de finales de septiembre a finales de octubre, para ser exacta, al 23, pues tenemos a nuestros Libras festejando sus cumpleaños, que para mí un cumpleaños no es otra cosa que nuestro año nuevo. Ese que festejamos el 31 de diciembre, pues sí, es el fin del año del calendario, pero el de nosotros lo comenzamos cuando cumplimos años. Así que les deseo un buen año, mis ángeles. Espero que de verdad cumplan muchos de esos sueños que se quedaron un poquito guardados por el tema del bicho. Pero creo que este va a ser un buen mes. Y bueno, ¿de qué se va a tratar este mes, mis ángeles? Pues para no ser repetitiva, espero que escucharon el video del intro. Está interesante, vayan y escúchenlo, creo que les va a ayudar bastante. Pero fíjate que octubre para ti, Libra, pues todavía andamos también un poquito con el tema de la autocrítica. Ay, es que dicen que soy hipócrita. Ay, no, es que luego dicen por ahí que yo soy muy inseguro o muy insegura. Mis ángeles, lo dicho en el intro, enamórense de ustedes, de las cualidades y de los defectos. De eso va a depender mucho este mes de octubre, de que sea un buen mes para nosotros o sea un pésimo mes. Hay que escuchar menos a las personas y escucharnos un poquito más a nosotros mismos. ¿Cuáles son nuestras necesidades? ¿Qué es lo que estamos necesitando para ser felices, para funcionar mejor? Cuando nosotros estamos bien, podemos ayudar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque estamos bien nosotros. Si nosotros estamos mal, pues mis angelitos, por más que quieran, no es mucho lo que se puede hacer. Así que a tomar nota. También octubre es un mes donde van a estar ustedes con muchas prisas. Van a querer correr en todo, que todo llegue pronto, no van a querer esperar por nada, por aquello de que el que espera desespera. Pues sí, mis ángeles, pero lamentablemente las cosas llegan a nuestra vida cuando tienen que llegar, salen de nuestra vida cuando se tienen que ir, y pues, ¿por qué no decirlo, mis ángeles? Está solo lo que debe estar, mis ángeles. Cuando nosotros queremos que las cosas lleguen, muchas veces no es el momento y todo nos sale mal. Es como cuando metemos un pastel al horno, ya lo hemos platicado. Todo va muy bien, pero si abrimos la puerta del horno antes de tiempo, lo que tenemos es un agujero dentro del pastel. Entonces, ese pastel que nos iba a quedar excelente, pues ya lo echamos a perder. ¿Por qué? Por estar de, pues, apresurados, queriendo abrir antes el horno, y lo que tenemos como premio, pues es que le damos en toda la chapa a nuestro pastel. Así es todo lo que sucede en nuestras vidas, Libra. Todo lleva un tiempo, es como cocinar. Así que por favor, este mes no me apures nada, deja que las cosas vayan como tienen que ir. Si se presentan obstáculos, pues no importa, aproveche ese tiempo para hacer otra cosa, pero no me forces situaciones de ningún tipo, ya sean profesionales, sentimentales, familiares, personales. Deja que las cosas se den solas, sin prisas. Lo que hacemos deprisa nunca nos queda bien. Siempre se nos olvida hacer algo o nos queda algo mal colocado que va a hacer que se nos caiga todo lo que ya levantamos. Así que cuidado con las prisas este mes. ¿De qué se trata octubre para ti? De revisar, mis ángeles, de ver qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal. Octubre es el mes donde levantamos la cosecha. Lo bueno y lo malo que sembramos a lo largo del año es en octubre donde vamos a levantar esa cosecha. Asegúrate de que tus actos fueron buenos y los que fueron malos, también asegúrate de no culpar al destino, ni a la familia, ni a los amigos. Hay que ser responsables con cada una de nuestras acciones. Y hay que entender, mis angelitos, que el recoger la cosecha es otro principio.
sea, finalizamos lo sembrado, pero comenzamos ahora a ver qué vamos a hacer con esa cosecha. Todavía no la tienes vendida, por lo tanto, todavía no hablamos de dinero. Este mes, tómate tu tiempo para ver cuáles van a ser las cosas en las que vas a invertir, cuáles son las cosas que tienes que cambiar, qué vamos a hacer con esa cosecha, no solamente de dinero, también de nuestras acciones, lo bueno que va a llegar a nuestra vida, lo malo que tiene que salir de nuestra vida, el tener que aprender resignación para lo que se tiene que ir y aprender a luchar para lo que va a llegar. ¿Por qué? Porque lo merecemos, porque hemos trabajado, porque nos hemos esforzado por determinadas cosas y tenemos derecho a tenerlos. ¿Por qué? Porque nos ganamos ese derecho con nuestro trabajo y con nuestras acciones. Octubre es un mes para que defiendas tus puntos de vista, es un mes para que digas cuáles son las cosas que tú quieres cambiar, ¿por qué? Porque es lo que te hace bien a ti, y es un mes para que a esas personas que tú sientes que te están perjudicando les des su tarjeta del adiós. ¿Por qué? Porque están perjudicando tu vida. Estamos en el último trimestre del año Libra y es bien importante que empecemos a ver quién nos va a acompañar en nuestro 2022 y cuáles son las cosas que vamos a conservar y cuáles son las que vamos a sacar de nuestra vida. ¿Por qué? Por salud mental y física. Porque cuando estamos preocupados, también mis angelitos, ¿cómo nos perjudicamos? Así que cuidado con eso este mes de octubre. Por otro lado, mis ángeles, octubre es un mes también para que dejes de jugar a papá o a mamá sobreprotectora. Generalmente cuando amamos tratamos de cobijar y de estar todo el tiempo viendo que las personas no cometan errores y con esto no les dejamos crecer. Este mes de octubre hay que ver qué es lo que estamos haciendo nosotros, si esa sobreprotección que estamos dándole a la familia, a los amigos, a nuestros compañeros de trabajo, realmente es algo bueno o estamos evitando que estas personas crezcan. ¿Por qué? Porque estamos ahí nosotros para resolver todos los problemas. Generalmente cuando hacemos esto, mis ángeles, no solamente perjudicamos a esa persona, porque ya lo dice bien el dicho, ¿eh? Enseña a pescar a tus hijos y comerán toda la vida. Dales el pescado en charola y morirán de hambre cuando tú no estés. Bueno, lo arreglé un poquito para hacerlo más entendible. Pero por ahí va la cosa. Ciertamente, como mamá les digo que no es fácil dejar que nuestros hijos comiencen a volar con sus alas, pero sí es muy necesario porque no siempre vamos a estar nosotros ahí para ellos y es importante que pues llegado el momento, ellos sepan cómo mantenerse, cómo defenderse. ¿Por qué? Porque los estamos dejando vivir sus vidas. Y lógicamente, mis ángeles, como cuando empiezan a caminar, se van a dar más de un tropezón y van a tener sus buenos descalabros. Y el trabajo de la mamá o del papá es estar ahí un paso detrás de ellos para reconfortar y animar a que sigan adelante. Con la garantía de que ahí está papá o mamá unos pasos atrás de ellos, cuidando que no les vaya a pasar nada. Yo por ahí ya había comentado esto en alguno de los videos, no me acuerdo en cuál. Ay, bueno, a veces soy repetitiva, mis ángeles, porque me acuerdo de algunas cosas y las vuelvo a mencionar. Pero esto es un poquito como cuando enseñamos a nuestros hijos a andar en bicicleta, mis ángeles. Primero ocupan las llantitas detrás de la bicicleta para no caerse. Y llega el momento en el que un día nos dicen, quítaselas y los vemos que salen volando con la bicicleta. Y nos sentimos muy orgullosos. Entonces también cuando nuestros hijos comienzan a trabajar y a buscarse su vida, tal vez no tengan los trabajos que nosotros quisiéramos que tengan, pero están creciendo. Hay que darles libertad, mis ángeles, no solamente a nuestros hijos, a nuestros amigos, a la familia, a los compañeros de trabajo, pero hay que dejarlos que hagan las cosas por sus medios. Eso es querer y eso es estimar. ¿Sabes qué se hace así?
Ya te dije cómo, yo aquí voy a estar viendo cómo lo haces y te corrijo si veo que te estás equivocando. Pero no hacemos el trabajo por esas personas porque el día que nosotros no estamos, perjudicamos. Toma eso muy en cuenta este mes de octubre, ya seas mamá, ya seas papá, ya seas amiga, amigo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que tomar esto muy en cuenta este mes. Por otro lado, este mes de octubre, pues Libra va a estar de buen humor, a pesar de que van a estar con sus prisas, queriendo que todo llegue ya, pues vas a estar de buen humor y vas a estar de repente idealizando situaciones, personas, vas a ser muy amable con algunas personas y con esa amabilidad no te vas a dar cuenta que estas personas no son tan amigas como tú crees. Este mes de octubre, como estamos recogiendo ya nuestra cosecha, es muy probable que te des cuenta que muchas de esas sonrisas que recibes no son tan sinceras y que muchas de estas personas que te dicen en su día a día que les caes muy bien, en cuanto tú te volteas, hablan mal de ti. Esto, mis ángeles, no es para que nos lo tomemos como algo muy malo y nos haga sufrir y, ay, es que me traicionaron. No, mis ángeles, hay que agradecerle a esta gente porque ya sabemos con qué contamos. Si este mes no quieres sufrir, no idealices a nadie. Y también las situaciones que tú tienes enfrente, no las maquilles para que sean como tú quieres. Hay que aceptar las cosas como vienen y hay que ver realidades justamente para no sufrir. Si quieres sufrir, entonces sí, el autoengaño te va a venir perfecto. Pero si tú estás decidido a que octubre sea un buen mes, hay que tener bien limpios nuestros ojitos y nuestros oídos para ver y escuchar a las personas como realmente son. Entonces, a prepararte para algunas desilusiones, pero como te dije, para agradecerlas. Digo, es muy feo que nosotros pensemos que alguien es amigo o que alguien es nuestro familiar favorito y en realidad no lo sea. Creo que cuando se caen las máscaras es cuando realmente nos sentimos tranquilos porque ya sabemos con qué contar. No te me olvides de eso y nada de tirarte al piso de que me traicionaste, no, hombre. ¿Sabes qué? Muchas gracias que ya me dejaste ver quién eres. Tan, tan. Ni se me molesten en explicaciones ni en nada, porque ustedes son inteligentes. Libra es un signo de aire y por lo tanto son muy mentales. Ahora sí que eso de que me engañaron, pues no, yo fíjense que de lo que es Libra, Géminis y Acuario, cuando a mí me dicen me engañaron, pues yo realmente no les creo, ¿eh? Porque a ustedes no los engaña nadie, mis ángeles. Creen lo que quieren creer y ven lo que quieren ver. Así que bien atento, Libra. No idealizamos ni situaciones ni personas y te garantizo un muy buen mes de octubre. Por otro lado, como ya lo dije, vas a estar muy agradable, vas a ser ese familiar o persona favorita de varias personas, sobre todo porque vas a estar escuchando con mucha calma, vas a tratar de confortar a algunos familiares que traen problemas y pues digamos que vas a tratar de llevar la fiesta en paz con la mayor parte de tu familia. Esto está muy bien, pero hay que hacernos oír, Libra. No podemos tener una buena relación cuando no hay respeto en esa relación. Este mes de octubre, Libra, tiene que exigir el respeto. Respeto para que me respeten. ¿Por qué te digo esto? Porque aunque vas a tener una buena relación con la mayoría de la gente, no vas a estar muy dispuesto ni a las bromas ni a las burlas. Y cuando nosotros empezamos a sonreír cuando nos ponen un apodo o cuando nos dicen cosas que no nos agradan, pero como no queremos discutir, igual sonreímos, pues la gente da por hecho que nos gusta. Así que por favor, este mes apréndete esa palabra. ¿Sabes qué? Respeto para que me respeten. Te voy a suplicar que no me vuelvas a decir así o que no vuelvas a hacer tal cosa delante de la gente porque me avergüences. No se me queden callados. Eso de que la gente luego dice de que no es que se va a molestar fulano o perengano, sí es muy bonito. La cosa aquí es, esa gente que te dice eso, pues ¿será que también tiene las mismas consideraciones contigo? Si no es así, pues hay que hablar, Libra, porque una cosa es que seas bueno y otra cosa es que te vean la cara de tonto.
En cuanto a los casados, fíjense que ustedes van a tener un buen mes. Por supuesto, van a tener sus fricciones, como todos los matrimonios. No se trata de que yo les diga que van a ser felices comiendo perdices todo el mes de octubre, porque ustedes y yo sabemos que no es así. Cuando vivimos en pareja, siempre hay roces que de repente nos hacen decir, oye, esto no me gustó, oye, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué gastaste en esto? Siempre va a haber cositas que vamos a tener que aprender a manejar. Aquí, mis angelitos, la clave es la receta mágica que siempre les doy. Si uno levanta la voz, el otro la baja de inmediato. Si el otro sigue gritando, nosotros hablamos cada vez más bajito hasta que la otra persona se vea obligada a bajar la voz. Dos personas que gritan no se entienden. Y este mes de octubre vamos a tratar de evitar confrontaciones. Ahora sí que a todo lo que da. Yo en el video del intro les comentaba que el silencio muchas veces es más doloroso y más dañino que el sentarnos a dialogar con nuestra pareja y decirle, oye, a mí me gustaría que hiciéramos tal o cual cosa. Este mes, mis ángeles, que sea de diálogo, que sea el hacer puentes para acercarse más en lugar de hacer abismos con esos silencios horribles que no nos llevan a nada. El que calla otorga. Y cuando nosotros estamos otorgando ese permiso de que nuestra pareja siga haciendo las cosas que nos molestan, pues no podemos quejarnos, mis ángeles. No nos gusta algo, lo decimos este mes de la mejor manera, en el entendido que vamos a tratar de evitar cualquier tipo de confrontación. Libra, sin duda, es uno de esos signos románticos que les encanta eso de caminar a la orilla del mar, tomados de la mano, esas cenas a la luz de la luna. Pues este mes vas a tener unas lunas maravillosas y unos cielos que madre mía. Así es de que aprovecha más bien para volverte a enamorar de esa pareja y vamos a evitar los problemas como se pueda. Sí, a veces va a haber necesidad de sacrificar cosas. En otras, tal vez te tengas que quedar callado con cosas que no te gusten, pero que todo sea el nombre del amor y no te vas a arrepentir. Y bueno, los solteros, aunque no estoy dando el horóscopo por partes, esto no lo puedo evitar yo con Libra, porque pues ustedes son bien enamorados. Ustedes sí, mis ángeles, octubre les trae algunas personas bien interesantes. No se me decidan por soledad por la primera persona que pues como la tienen ahí cerca y pues como dice el dicho, si ella quiere y yo puedo, pues bueno, no es así, mis ángeles, ya habíamos hablado en septiembre justamente de esos amores de soledad que generalmente nos dejan pues heridas muy grandes al final de la relación, a cuál al que se enamora realmente, al que ama más, al que realmente tiene un interés y entra a la relación con la esperanza de que eso vaya un poquito más adelante. Pero bueno, en este caso, Libra, no vas a estar tan interesado en casarte o tener hijos de inmediato. Date tu tiempo, elige la persona que se adapte más a ti. Eso de salir está muy bien, de hecho es algo que yo les recomiendo, por supuesto, con sus debidos cuidados y precauciones, mis ángeles, no se trata de andar por ahí sin cubrebocas. Yo, los últimos días que he estado saliendo a hacer pagos y demás, veo con horror que la gente no trae cubrebocas. De hecho, hace unos días quería una hamburguesa, no me la comí porque no traía nadie cubrebocas en ese lugar donde iba a comprar la hamburguesa y dije, no, o sea, ¿qué está pasando? Todos los días en las noticias siguen pues cosas un poquito desagradables y la gente, bien, gracias. No hagan eso ustedes, mis ángeles. Es bueno socializar. Ciertamente no podemos seguir ni con miedo ni encerrados, eso es cierto. Pero tampoco podemos salir por ahí como si no pasara nada. Y sí, ya sé que cómo doy lata. Pero si van a salir hay que ponernos el cubrebocas y si vamos a salir, mis ángeles, que sea lugares que estén al aire libre. No se me encierren, mis angelitos, porque de esa manera vamos a evitar enfermarnos.
Y bueno, si no estamos enfermos, están listos para comenzar una bella historia de amor. No para formalizar, aclaro, pero sí para vivir una relación intensa, enamorándose, poniéndose románticos, porque pueden encontrar personas que sean muy afines a ustedes y eso, mis ángeles, de verdad, que disfrútenlo este mes de octubre. No se me comprometan demasiado para que tengan oportunidad de conocer personas. Y al final, pues ya tomarán una decisión, pero una de esas decisiones donde ya vieron a las personas, ya salieron con ellas, ya las llevaron a comer, salieron a caminar, etcétera, etcétera, y ya están convencidos de que esa con la que van a hablar es la persona especial que han estado esperando. Acuérdense que en el amor no se vale eso de es que no eres tú, soy yo. Eso de verdad, mis ángeles, que lastima un montón. Y para ahorrarnos tener que decir estas palabras, mejor somos directos. Sabes que estoy empezando a salir, pero no voy por un compromiso. Estoy tratando de conocerte mejor. ¿De acuerdo? Bueno, dicho lo anterior, no respondo por angelitos distraídos. Por otro lado, mis ángeles, este mes, ya lo decía al inicio de este video, Libra va a querer ir demasiado rápido. Y el ir demasiado rápido podría ser también que te me alejes de tus obligaciones, que te dediques a todo menos a las cosas que te tienes que dedicar. Aquí hay que poner mucha atención, mis angelitos, porque estamos cerrando el año. Y de este último trimestre, pues depende cómo nos va a ir en diciembre, mis ángeles. Si queremos cerrar bien el año, pues entonces nos dedicamos a trabajar y nos dedicamos menos, pues a la plática, a andar por ahí de vagos, a estar pensando en el novio, la novia, en lo que vamos a hacer cuando veamos a esa persona que nos está quitando el sueño. Las horas de trabajo hay que respetarlas. Dedícate únicamente a tu trabajo. Y no te vas a arrepentir, porque si ya estás recogiendo tu cosecha, créeme que te va a ir bien económicamente. Lo que no se vale hacer es distraernos, porque eso sí que nos puede traer muchos problemas en el trabajo. A Libra le molesta mucho que le llamen la atención, ¿ok? Si no quieres que te llamen la atención, pues hay que poner mucho cuidado en lo que estamos haciendo en este momento. Y esto de lo que estamos haciendo en este momento, pues incluye el no decirle a todo el mundo que sí, para evitar que se nos enojen. Oye, ¿me puedes hacer esto? Sí. Oye, ¿me puedes ayudar en esto? Ay, claro que sí. No. No te me comprometas a nada que no puedas cumplir. Cuando hablamos de terreno profesional, hay que estar muy atentos, mis ángeles, a no comprometernos con cosas que no podemos hacer, porque esto daña nuestra imagen profesional. Así que ya lo sabes, ¿eh? No agarramos más trabajo ni más compromisos de los que podemos cumplir. Este mes de octubre, ustedes se van a dar cuenta, mis ángeles, que se van a ver, se van a sentir y aparte les van a decir que están muy, pero muy bonitos. Y no solamente físicamente, también de trato. Como ya lo dije, es un mes donde Libra va a estar de muy buen humor. Hay que prepararnos, mis ángeles, para las miradas, para las insinuaciones, pero les recomiendo que escuchen el video del intro. Si somos casados o tenemos compromiso, no nos metemos en problemas, mis ángeles, porque pueden arruinar octubre que no saben. Acuérdense que tenemos por ahí los amores fatales y esas personas que de repente nos dicen, sabes que no me importa si tienes una relación en este momento, yo te respeto y es que yo estoy muy enamorada o muy enamorado y voy a aceptar cualquier cosa. Así comienzan las relaciones, después se convierten en obligaciones y después en verdaderas pesadillas. Porque eso de que yo te dije que era casado ya no funciona, ¿eh? O yo te dije que tengo a mi marido y yo lo amo y pues esto era nada más una aventura, tampoco les va a funcionar.
Y si estas cosas llegan a su casa, vayan diciéndole adiós a sus parejas. Así que octubre no es un buen mes para la infidelidad. Bien atentos. Vamos a ser generosos con nuestra pareja, vamos a ser buenos con nuestra pareja, vamos a valorar no solamente el tiempo de nuestra pareja, también el amor que nos dan día a día. Y si hay problemas, pues vamos a tratar de arreglar esos problemas si tiene solución ese matrimonio para que terminen bien el año, pero infidelidades ni se les ocurra y que conste que les estoy advirtiendo. Por otro lado, este mes de octubre pueden llegar oportunidades que estaban ustedes esperando. Hay que estar abiertos a esas oportunidades. No quiere decir que no tengamos que hacer nada. A lo mejor muchas de estas oportunidades que han estado esperando me les puede implicar más responsabilidades, más trabajo, más estrés, pero al final no se van a arrepentir. Acuérdense, mis ángeles, de eso de trabajo continuado, éxito garantizado. Así que este mes no me le tengas miedo al éxito, ¿eh? Pero eso sí, acuérdate que todo va con tiempos. Nada de apresurar nada, te me vas paso a paso para que garantices que cualquier cosa que hagas en el mes de octubre te va a salir muy bien. Por otro lado, este mes de octubre, mis ángeles, hay que tener los ojitos bien puestos en dónde caminamos y la mente en lo que estamos haciendo, porque este mes creo que va a ser uno en el que más va a tener accidentillos Libra. No estoy diciendo que vayan a ser accidentes graves, pero sí pueden ser accidentes molestos, ya saben. De repente estamos en la cocina y de repente nos quemamos por estar distraídos y eso, pues a lo mejor no nos va a mandar al hospital, a lo mejor no nos va a incapacitar, pero sí vamos a traer un dolor molesto. Eso es lo que hay que evitar. A lo mejor bajamos rápidamente una escalera porque, uy, se nos va a hacer tarde. Y porque se nos va a hacer tarde, por ahí vamos y rodamos y con un tobillo roto o luxado. Pues, ¿qué creen mis ángeles? ¿Eso rápido? Pues de nada les sirvió el ir corriendo porque se van a estar unas cuantas horas con el doctor para que me les arreglen ese tipo de cosas. Si vamos en nuestro vehículo, no nos pasamos el alto, mis ángeles, porque llevamos prisa, porque si chocamos, esos 10 minutos que íbamos tarde se nos van a convertir en horas, en lo que llega el ajustador del seguro, en lo que llega el agente de tránsito, en lo que nos arreglamos con la persona a la que le chocamos su auto. Este mes, de verdad, vete con calma, Libra. Con mucha calma, no metas el acelerador, vete con calma. Disfruta cada momento igual que si fuera un buen vino. Tómate el mes de octubre a sorbitos pequeños. Disfrútalo, piensa, arregla lo que tengas que arreglar para que te garantices un buen mes. Todo lo que hagas rápidamente no te va a dar resultado. Este mes es para que te lo tomes despacio. Y bueno, el tema económico también este mes de octubre se empieza a desbloquear para Libra. Si tienes algunos pagos que se tienen que hacer, si tienes de repente dinero que te deban, si de repente has estado esperando que te den un bono, un aumento salarial, etcétera, es muy probable que se empiece ya a arreglar ahora en octubre. Aquí tampoco, no me apures nada, no presiones demasiado, deja que las cosas lleguen cuando tengan que llegar. De que te van a empezar a llegar ya algunas invitaciones para que ganes dinero, de que se van a empezar a resolver algunos problemas económicos, pues sí, pero no necesariamente quiere decir que en octubre todo tenga que ser óptimo en cuestión de dinero. Estamos recogiendo cosecha, acuérdate. Este mes de octubre es para planear, para que veas cómo te vas a administrar esos recursos, para que veas qué es lo que hay que pagar, cómo es que tienes que hacer para tener una vida tranquila. Y es que mis ángeles, cuando debemos dinero, pues no tenemos una vida tranquila, porque de noche ni siquiera dormimos, así es de que date tus tiempos y no te me metas en problemas. Bien organizados, bien administrados y dinero que llegue, empléalo bien, Libra. Y esto de empléalo bien incluye que no prestes dinero, ¿eh? Más bien se trata de que salgas de los problemas que ya tienes tú.
Por supuesto que si tenemos alguna emergencia familiar o cosas que tú sabes que son muy importantes, pues ahí sí, nada que hacer y hay que responder. Pero si son para tonterías o cosas muy superficiales, guarda tu dinero y adelanta tú lo que debes tú. Porque este mes de verdad que debes de buscar tranquilidad. Y como verás, el mes viene bueno para ti. Simplemente hay que volvernos un poquito más tranquilos, no querer correr, mis ángeles. Vamos a llevar nuestros tiempos, pues tranquilos, viendo que todo nos salga bien, no apresurando nada. En cuestión de trabajo, mis ángeles, hay que ser disciplinados este mes de octubre. Hay que meter el acelerador en algunas cosas. Tú sabes en cuáles, en esas que no has querido hacer por una cosa o por otra, pero el medio de tratar de ponernos al día, hay que revisar bien cada cosa que hacemos. Octubre definitivamente no es un mes para que corras riesgos de ningún tipo y tampoco para meternos en problemas con nuestros jefes en lo que respecta a lo profesional. Que no te tenga que decir tu jefe que no has hecho tal o cual cosa o que le debes determinados trabajos. Ponte al día en todo lo que debas de trabajo este mes de octubre para que tengas un noviembre de primera. De otra manera, ten la seguridad de que se te va a llamar la atención y tal vez las consecuencias no te gusten mucho. Así que a ponerse al día en su trabajo. Este mes, mis ángeles, de verdad que es un mes en el que yo deseo que todo les salga muy bien. Feliz cumpleaños a todos mis cumpleañeros. Y bueno, mis angelitos, vamos a programarnos muy bien para que tanto nuestro trabajo como nuestra familia tengan una buena relación. Hay que buscar un equilibrio, ¿eh? Se trata de que no fallemos en el trabajo, pero que tampoco le fallemos a la familia este mes. Y bueno, Libra, hasta aquí me quedo contigo. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben, mis ángeles. Si les gustó el video, regálenme un like. Para mí son súper importantes porque en esos likes es casi siempre donde me baso para ver cuáles son los primeros que voy a subir, etcétera, etcétera. Por otro lado, si no estás suscrito a mi canal y tienes ganas de tener una abuelita muy mal quedada que te diga, va a salir el horóscopo el lunes y salga el miércoles, pues suscríbete a mi canal, hombre, que aquí no te cobro por los jalones de orejas y creo que te vas a reír más de una vez de las tonterías de la abuela. Y bueno, mis ángeles, si quieren ayudar a la abuela, ya saben, hay que compartir este video con sus amiguitos y sus amiguitas para hacer que este canal crezca más. Pero bueno, mis ángeles, a cuidarse mucho y ya lo saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo.